Hola, bienvenidos a la clase número 14 de En Forma con Gladys Castaño. Para la clase de hoy les propongo un segmento aeróbico para trabajar con un pequeño lugar donde puedan desplazarse. Vamos a necesitar una colchoneta para hacer glúteos. Vamos a trabajar glúteos en planchas a una pierna, donde vamos a realizar un ejercicio en el cual se eleva la cadera, estando acostada. Y vamos a hacer abdominales. Voy a mostrar dos variantes de lo que es glúteo en plancha, explicándoles por qué la variante del primero en el segundo. Básicamente porque en el segundo cambio la posición del apoyo del pie, y al apoyar el talón y elevar la punta, el ejercicio va a estar más localizado hacia el femoral. Espero que la disfruten. Bueno, vamos a arrancar con 2 minutos de galope lateral. Despacio, si no lo puedo hacer en forma saltada, lo hago con un desplazamiento suave, sin la fase de vuelo. Después vamos a ir a colchoneta, acostados, boca arriba. Voy a dejar una pierna pegada al glúteo y la otra extendida. Si no puedo extendida, la puedo flexionar y cruzar. Voy a contraer el glúteo para elevar la cadera 15 veces con cada pierna. Vamos a hacer 10 con los pies apoyados en el piso, 10 a la mitad con las rodillas flexionadas y 10 con extensión, una serie de 30. Vas a recuperar 1 minuto y lo vas a repetir 4 veces. Eso para el primer segmento. Segundo segmento, si tienen un escaloncito pueden subir y bajar. De los dos lados, acuérdense que siempre tenemos que trabajar en forma simétrica.
durante 2 minutos. Si no lo puedo hacer rápido, lo hago caminando, subiendo y bajando las escaleras. Yo aproveché las escaleras que tenemos acá en la costanera, los mástiles. Les había comentado que cambiábamos la posición del pie. Al apoyar el talón, irradia más sobre el femoral. Es otra forma de localizar el mismo ejercicio, es una variante. 15 veces con cada pierna. Abdominales. En vez de hacerlo de frente, lo hice cruzado para trabajar más la parte oblicua y el transverso del abdomen. Entonces, tenemos 2 minutos de escalera, que lo puedo hacer caminando a la velocidad que ustedes puedan, 15 elevaciones de cadera con cada pierna, con talón apoyado, y 10 abdominales cruzados con los pies abajo, 10 abdominales cruzados con las rodillas flexionadas y 10 abdominales con las piernas extendidas. Espero que los hayan disfrutado a la clase de hoy. Está ideal para sacarse el frío. Y nos vemos todas las semanas por Única Contenido y por Única TV, Canal 7. Y muchísimas gracias a Estilo Propio, que me viste y me dio esta ropa abrigadísima para hacer la clase de hoy.